Te ha matado, eh. Sí. Oh, ya están ahí esos. Ay. Bueno, vamos a ver. No, esto no funciona. ¿De dónde has salido tú? Jolín. Qué mala baba tienen estos bichos. Qué bien me viene esto. Jolín, macho. ¡Ostras, tío! Ha ido bajando por las escaleras y me ha reventado. ¡Yo muérete tú, tío! Sí, clínicos. Buah, qué putre tenía. Tiene mucha potra porque no la da por disparar. Vale.
Uf. De acuerdo, control. Atentos a cualquier movimiento. Cambio. Qué bien. Uy, qué bien. Ya no me acordaba yo de esta zona. Yo me acordaba, yo digo, creo que por aquí se puede bajar. Que hay como una especie de sótano. No le damos, No le damos. Afirmativo, señor. No le damos. Bueno, por ahí ya no podemos rascar nada más. De estar a 10, estamos a 28. Algo es. Jolines, ¿qué hago en la mar? Objetivo. Vamos a pegarle. Tiene una potra brutal. ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Reconocimiento! ¡Vámonos! ¡Adentro! ¿Qué potra estoy teniendo? ¿Y el encapuchado? Hasta ahí. Uf, nos lo hemos cargado al encapuchado. Entonces, bien, bien. Aquí ya. Entonces ya no hay nadie. Excelente, está esto limpio, bien, bien. Lo limpiamos y ya luego después vamos paseando con el rail. El trenecito. Hello. Vale, por aquí es donde nosotros hemos ido y venido. Salta, gilipichis, hombre. Vale, ahí está el rail. Que aquí... Vale, bien, 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 bien. Mira. Me gusta que fuera de vida, pero bueno. Bueno, estamos relativamente parejos. Limpiamos primeramente y ya luego después... Podemos ir dando un paseo. Y ahora ya tenemos más tranquilidad para poder ir por aquí. A ver si hay algo aquí que podemos coger. Como toda esta zona no la hemos pasado, pues perfecto, bien. Aquí no hay nadie.
Ya está. Aquí. Nos la vamos a jugar. Aquí perdemos el rail y tenemos que tomar otro. Aquí creo que hay alguien. Ya no. ¡Ostras! ¡La madre que lo parió! ¡Muérete ya, hombre! Encima me muero. Madre mía, menudo acierto. ¡No! ¿Qué hago en la mar? ¡Ori! Se han reventado, ¿eh? Me vamos a quedar la cabeza por ahí volando. Anda, mira, tenemos aquí al amigo. Vale, pues entonces vamos a intentar. Comeros eso. Creo que ahí hay algo. Bueno, hay algo. Qué bueno es acordarse. Digo, aquí hay algo. ¡Ostras! Uy, yo digo, me lo he cargado. Bien. Vale. Bien. Bien, 50. Ah, qué pena. Vamos a este. Escuadra, ¿se ha limpiado la zona de enemigos? Ya, ya está. ¡Dámelo! Bueno, más. Bien. ¿Qué huele? Bien. Bien. Hay que tener cuidado con eso, con las teletransportaciones, porque tú fíjate cómo te la lían en un momento estos bichos. Y aquí tenemos... está complicado. Vamos, Tango. Formación de eliminación. Afirmativo, señor. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Pensé que iba a costarme más, pero mira, qué bien. Vamos a decirle al muchacho si quiere venirse con nosotros. De acuerdo, vamos. Total, no vas a poder moverte. Bueno, sí. En cuanto abramos la puerta... Me tomaría ahora una cerveza bien fresquita. Me quedaré aquí protegiendo la zona. Hay que mirar todas partes, ¿eh? Jóvenes. Energía establecida al 30%. Y aquí... Me huele a emboscada. Cuidado. Vaya, si es una emboscada. Vale, ¿por qué no? De todas formas, no quería morir solo. Ya me conocen. Ya saben que estoy... La estoy liando por ahí. Por eso ya me están dejando ahí grafitis. Firmando grafitis. Diciendo, muérete Freeman. Bueno. El colega se queda ahí. Y aquí ya tenemos otro. Bien. Y aquí... Vale. Cuando le demos eso, mira. Cómo mola, ¿eh? Ahí hay uno. Un bicho. Como monta, ¿eh? El puñetero. Es que si activamos eso, se activarán las... No, tu padre. Estas torretas. Salta. Bien. No. No ha sido una buena idea. Yo digo, pensé que a lo mejor así me la cargaba, pero no. Un trabucazo de estos y apañado. ¿Ves? Se acabó. Tanto tontería. Y ahora aquí... Estás muerto, Freeman. Tienes que ir con mil ojos, macho.
podemos coger nada. Bueno, pues ya está. Hemos arreglado eso. Ahora no pasa nada si nos detecta. También podemos haber hecho eso. Sin necesidad de activar ningún cacharro. Te agachas, intentas evitarlo un poco y ya está, y no se activa. Pero bueno. Yo suponía, yo digo, aquí tiene que haber. Pensé que era más adelante. Ostras, chaval. Hostia, de dos en dos, ¿eh? ¿Ya está? Sí. ¡Uf! ¡Qué bien me ha hecho! Volvemos. Creo que tiene que haber otro más. Aparte de este, creo que hay otro más. Creo. Hagamos una. Parece dinamita. Parece, ¿eh? Voy a detener porque resulta que ahí no voy a poder continuar. Entonces, se van a quedar un poco pillados viendo esto. Uritra. Ostras. Uf. Madre mía, era menos 1, 4, 5. Están los perrillos esos ahí. Comprobando radio, cambio. Equipo de vigilancia, preséntese. Movimiento en este nivel.
Ostras, chaval, tres tiros y me ha reventado, Jo. No, no me queda otra. Ahí, ahí, pizarraco. Vale. Está larga, esta parte está muy, muy larga. Muy larga, muy larga. Ahí te quedas. Esto no es como en el Max Payne, que te encuentras aquí sorpresitas. Cuando rompes esos... No, aquí no. En teoría ahora aquí deberíamos ir, dar la vuelta y llegar a esa explanada donde hay dos calles de raíles. Eso es, justamente aquí. No tenía ni idea yo que estaba eso ahí. Se ha quedado pillado, Se ha quedado bugueado ahí. A ver a dónde nos conduce esto, porque esta zona... Buah, chaval, aquí hay telita, Vale. No sé si es aquí donde tengo que ir. Bueno, obviamente esta es una de las partes donde hay que ir. Pero mientras tanto... Vamos a volver con nuestro rail. Y vamos a explorar... Lo que nos queda. ¿Qué es esto de aquí? Que no sé si es, si da la vuelta. Porque si da la vuelta, entonces vamos a ir otra vez a las mismas zonas. Vale, ya sé. Esto es para matarme. Esto es para matarme. ¿Ves? Esto era para matarme. Pensé que se iba a explotar todo, pero no. Bueno, pues ya está. Entonces, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es ir por el otro rail. Ir por aquí. Y ahí nos vamos a enfrentar a bastante peña. Señor, cambio. Equipo de vigilancia. Jolines, macho, de verdad. Es que lo de la hora de saltar, no salta, puñetero.